Jason Chávez. Tanto esfuerzo que hace uno para que vayas a la escuela, para que estés lejos del vicio. Quiero pelear, ser campeón. No todo el mundo puede ser campeón. Si quieres hacerla, te tienes que ir a Tijuana. Eres el primer vato que no se burla de mí. ¿Por qué me iba a burlar? Por ser vieja. ¿Me vas a saludar al Julio o qué? Hola. Ángel Gutiérrez, mucho gusto. Hay muchos faroles. Póngase abusado. ¡Julio César Chávez! Mi jefe tiene mucha confianza en Julio. Es por eso que le ofrece el 50% de la ganancia. Es más que suficiente. ¿Eres el boxeador? Con nosotros te reconocen, ¿eh? Muchos carros, ¿no crees? Siento que vamos demasiado rápido. Ayer no teníamos ni casa. Y mira nomás ahorita. Si no son sus amigos, son las peleas. Si no son las peleas, es el mundo que lo idolatra. Nuestra chamba es ser el soporte de nuestros maridos. ¡Campeón! ¡Esto va para ti! ¿Qué sabes de lo que hablo? ¿Es verdad que Julio César abandonó a su familia por su carrera? Me prometiste lo que no sabes cumplir. Y no solo me mientes a mí. Te casaste con un famoso, poderoso, influyente. Los mexicanos tienen debilidad por los que sufren y los que se esfuerzan. Estas elecciones están más competidas que nunca. Por eso te necesito a ti, Julio. En la política también nos aventamos nuestros buenos rounds. Necesitas pueblo, hijo. El licenciado es la mejor opción que tenemos. La onda es diversificarse siempre en mis negocios. Se aparece Dios. Esta noche sí nos metemos una buena lana a la bolsa. Blanca está investigando el vínculo entre el deporte y el crimen. Las influencias y el dinero en los éxitos deportivos más sonados. Tú los golpes, yo los dólares, ¿eh? ¿Cómo es posible que no supieras de los nexos de Ángel Gutiérrez con el narco? Julio, ¿es cierto que eran socios el Frankie O? ¿Es verdad que la PGR te está investigando? Ni la DEA tiene una foto como esta. Esto vale oro. Esto vale una bala si no te cuidas. Es el favorito en el boxeo. Aquí. Es un peón de ajedrez. Está siendo robado por el King en tus narices. If he wanna fight, he gotta do what he does. Fight in the ring and keep his mouth shut. Dice que está dispuesto a volver a trabajar contigo como los viejos amigos que son. Hasta el momento lleva 56 peleas invicto. Tú ya vas para abajo, mexicanito. Que te sirva de ejemplo para cualquier cabrón que quiera meterse con la federación. El señor King dice que el boxeo femenil no es un negocio solo. Esto te va a ayudar más que 3 años en México. ¿Qué va a esta chingadera? Se ve muy mal que una mujer inicie una demanda de divorcio. ¿Qué? ¡Préstame, Julio! ¿Y a dónde te los vas a llevar? Me los voy a llevar donde se me dé la gana. Soy tu papá, ¿no? So you wanna break the contract. Quiero que me digas dónde metiste todo mi dinero, ¿eh? Solo está mi imagen de por medio. Es la imagen del país. Miedo, ¿eh? Apesta miedo. Y o es eso, o alguno de ustedes no le jaló al baño ahorita, ¿eh? Pues, ¿cómo no quieres que sea un apasionado del boxeo? Si es lo que más me gusta en la vida. Eso y
y las muchachas, ¿verdad? Viejas vicio, cómo se ven las cosas ahora desde el piso, lleno de nieve hasta arriba de la cima, y ni pensar en la caída, dueño de todo, no le importa nada, no importa quién gane, ya nos vamos de jarra, acaba con todo porque no hay mañana, tengo pelea contra estas dos fieras y no pueden ganarme por